Heart disease and stroke will claim the lives of 460,000 American women. 69 grams of fat. You could actually save 12 grams of the fat and half the calories if you simply ate an entire stick of butter. We're talking about diabetes and hypertension and bone diseases, osteoporosis. Prostate cancer is now the most common cancer in American men. Doctors say we really need to eat less red and processed meat. On arteriosclerosis and cancer and autoimmune disease. We have unprecedented amount of type 2 diabetes in our children, and we're starting to see hypertension in our children in grammar school. In case you're wondering, 2,120 calories. Clearly, the Western diet is taking a toll. This should serve as a wake-up call. We have a growing problem, and the ones who are growing are us. La comida, esencial en nuestras vidas y tradiciones. Cualquier ocasión especial parece incluir comida y festín, pero pudiera ser que esta misma comida, incluyendo alguna que creemos es buena para nuestra salud, sea la causante de nuestros más serios problemas de salud. De hecho, nos enfrentamos a una crisis masiva de salud. No menos del 40% de los estadounidenses son obesos y casi la mitad de nosotros toma algún medicamento recetado. El mejor medicamento anticolesterol, Lipitor, es el medicamento más recetado en todo el mundo. Casi uno de cada cinco estadounidenses de 4 años son considerados obesos. Niños mexicanos y afroamericanos también son propensos a ser obesos. Esto podría ser la primera generación de niños de Estados Unidos que viven menos que sus padres. Gastamos 2.2 billones de dólares al año en salud, 5 veces más que el presupuesto de defensa. El gasto por persona en su salud es mayor que cualquier otro país industrializado en el mundo. Sin embargo, estamos más enfermos que nunca. Verá, no hay dinero en la gente sana tampoco, en la gente muerta. El dinero está en medio en la gente viva o algo así. ¿Pero qué tiene una o muchas enfermedades crónicas? Obesidad, diabetes, enfermedad del corazón e hipertensión. Todas son cuestiones de salud ocasionadas por la alimentación, que le cuesta a este país más de 120 mil millones de dólares al año. Cada minuto una persona en Estados Unidos muere por enfermedades del corazón. 1.500 personas mueren de cáncer todos los días. Combinadas, ambas causan la muerte de 1 millón de estadounidenses por año. Los casos de diabetes se han disparado, especialmente entre los jóvenes. Un tercio de la gente nacida hoy en los Estados Unidos desarrollará esta condición destructiva durante su vida. Millones sufren de una enfermedad degenerativa. Millones más estamos estimulados por azúcar, café y otras bebidas energizantes que disfrazan nuestra fatiga crónica. ¿Será que existe una solución única para todos estos problemas? ¿Una solución tan comprensible y sin embargo tan simple que resulta increíble que la mayoría de nosotros no la tomamos en serio? Alguien debe ponerse de pie para decir la solución no se encuentra en una píldora. La solución es la espinaca. Muchos investigadores argumentan que si eliminamos o reducimos drásticamente los alimentos procesados, los de origen animal, y se puede prevenir y en algunos casos incluso revertir algunas de nuestras peores enfermedades. Dicen que todo lo que debemos hacer es adoptar una dieta basada en plantas. Suena demasiado simple para ser verdad. Tenedores contra cuchillos. No esperarías que alguien como yo explore la relación entre la dieta y la enfermedad durante el viaje. Tomé estos dos Red Bull. También tomé una Coca-Cola de 354 ml, casi la mitad de otra. Nunca he tenido un estilo de vida saludable y he comido bastante alimentos de comida rápida. Pero es parte de la meta aprender más de la relación entre salud y dieta. He visitado a 2 médicos en Los Ángeles, el doctor Matt Lederman y la doctora Alona Poole. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto también. Ella es la doctora Poole. Hola, doctora Poole, mucho gusto también. Ambos son médicos. El doctor Lederman es un especialista en medicina y la doctora Poole es médico de familia. Han incorporado un plan nutricional completo vegetariano para el tratamiento de sus pacientes. Vamos a empezar el análisis mientras platicamos. Usted tiene 142/92. He aprendido mucho más de lo que esperaba. Al igual que muchas otras personas, pensé que estaba muy sano.
No sabía que padecía de alguna enfermedad importante, pero tenía tiempo sin hacerme un análisis riguroso, así que decidí hacérmelo. Cuando el doctor Lederman me dio los resultados, fue alarmante. Debo decir que estoy conmocionado, estoy muy preocupado por mi análisis de sangre. Mi nivel de colesterol es 240 a 241, está mucho más elevado o más alto que nunca. He recibido la puntuación de 6, que es la calificación más preocupante que he recibido. El número 6 fue el resultado de algo que se llama prueba de PCR, la cual mide la inflamación de mi corazón y mis vasos sanguíneos. Esto me posiciona en la más alta categoría para un ataque al corazón, así que seguiré un programa nutricional de 12 semanas supervisado por el Dr. Lederman. El plan era resolver mis problemas de salud comiendo solamente vegetales. Que la comida sea tu medicina. Hipócrates. La idea de usar la nutrición para mantenerse sano no es nada nuevo. Hipócrates, el padre de la medicina griega occidental antigua, dijo que la comida sea tu medicina desde hace más de 2000 años. Hasta hace poco, la ciencia detrás de esta afirmación se puso sistemáticamente a prueba y a aplicación. Dos investigadores han traído grandes contribuciones a esta tentativa, el Dr. Collis Campbell y el Dr. Calvin Esselstyn. Nacidos con una diferencia de meses entre 1933 y 1934, ambos fueron criados en granjas. La granja de la infancia de Campbell está en la parte rural de Virginia, donde su familia produce leche de vaca y lácteos. Mis padres se mudaron aquí en 1943 cuando yo tenía 9 años. En eso entonces teníamos un rebaño de 20 a 30 vacas, que en aquellos días era una lechería de tamaño modesto. En aquel entonces se creía que la leche era el alimento perfecto natural. Tan perfecto que este comercial de gobierno de inicio del siglo XX recomienda que los bebés que acaban de dejar de la leche materna sean alimentados inmediatamente con leche de vaca. Fue interesante poder hacer algo y producir alimentos perfectos, naturales. Fundada en 1675, la granja Esselstyn se encuentra en el estado de Nueva York. En estas suaves colinas, ellos producen tanta carne como productos lácteos. Aquí era de cierta manera el punto central de operaciones, algo así por supuesto que es el epicentro. Alrededor están los graneros, es la forma en que se hacía. Así que aquí usted aprendió el comercio y la agricultura. ¿Cuántos años tenía usted cuando se mudó? 7 años, pero manejé el tractor hasta que tuvo 8 años. Fue cuando se hizo hombre, ¿verdad? Exactamente. Pero me gustaba y disfruté mucho el trabajo en la granja. Aunque ellos aún no se conocían, la vida en la granja había sido una profunda y duradera influencia, tanto en Campbell como en Esselstyn. Para tener éxito, usted debe mostrar persistencia y tenacidad en su propósito. Creo que es irónico que ambos ahora sostenemos no comer los productos que nosotros mismos y nuestras familias producíamos. Durante la vida de Campbell y Esselstyn, la dieta estadounidense ha cambiado dramáticamente. El inicio del siglo XX, una persona comía cerca de 54 kilogramos de carne al año. En 2007, esta cifra se disparó a no menos de 100 kilogramos de carne. En 1913, comíamos casi 18 kilogramos de azúcar refinada al año. Sin embargo, en 1999, el consumo de todo tipo de edulcorantes aumentó a cerca de 67 kilogramos. En 1909, cada persona consumía cerca de 133 kilogramos de lácteos al año. Pero en 2006, nuestro consumo anual de lácteos ha sido más del doble de 274 kilogramos. A inicios de los años 50, Campbell fue a la Universidad de Pensilvania, mientras Esselstyn fue a Yale. Como parte del equipo de remo de Yale, Esselstyn ganó una medalla olímpica de oro en 1956. Esa misma década, el ritmo de vida americana se aceleraba. Incluso en nuestra comida, a finales de los años 50 comenzaba la comida rápida, los supermercados comenzaban a prosperar y los recién construidos suburbios de la posguerra. Fue entonces cuando nacieron los llamados alimentos convenientes, como el legendario TV cena envuelto en papel, sin mencionar toda una serie de otros manjares deliciosos procesados y diseñados para hacernos la vida más fácil y mejor. Colin Campbell se encontraba trabajando en la Universidad de Cornell.
en uno de los más prestigiosos departamentos de nutrición del país. Su investigación consistía en nutrición animal y bioquímica. Estaba enfocado más en la alimentación de los animales por su capacidad de producir leche, carne y huevos. Por lo tanto, las proteínas, así que mi propia investigación se centró en la proteína. Para asegurarse de que tuviéramos éxito, se consideraba el nutriente vital. Fue uno de los primeros descubrimientos. Y sin proteínas, los animales mueren. Así que era una fuerza vital. De hecho, a inicio de 1900, se hacían afirmaciones como esta es la esencia de la civilización. Las proteínas fueron casi sinónimo de alimentos de origen animal como la carne. Aún se cree todavía por todo el continente americano. ¿Por qué crees que es importante la carne? La proteína. 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 Muchas proteínas. Necesitamos proteínas, ya que no se puede vivir sin ellas. La idea es que las plantas también tienen proteínas. Se han identificado apenas entre los años 1800 y 1900 y se hizo conocido en todo el mundo. Sin importar cuál fuese la fuente de proteínas, al final de los años 50 los científicos creían que requeríamos la mayor cantidad. Teníamos muchos niños con hambre y malnutridos en el mundo y así, en mi comunidad, los nutricionistas teníamos discusiones de por qué esto, qué podemos hacer. Y una de las promesas fue asegurarnos de que tuviéramos suficientes proteínas. Y por supuesto, yo creía en esta visión. Por la misma época, el Dr. Caldwell Essenstein comenzaba su carrera médica en la mundialmente conocida Clínica de Cleveland, en Ohio. La cirugía pronto se convirtió en su especialidad. Hay algo muy satisfactorio en poder eliminar la enfermedad. Por ejemplo, si un paciente tiene piedras, estas pueden eliminarse o pueden intervenir directamente una úlcera gástrica, procedimientos muy similares. En los años 60, las enfermedades del corazón eran cada vez más en los Estados Unidos, lo que los médicos llaman enfermedad de arteria coronaria. Usualmente es causada por una arteria alterada que suministra sangre al corazón. Lo que pasa es que con el tiempo, una sustancia grasa en el torrente sanguíneo llamada colesterol se acumula en las arterias coronarias, limitando el flujo de sangre al corazón. Esto puede causar varios problemas, desde dolores severos en el pecho hasta ataques al corazón. El colesterol es una sustancia natural producida por todos los animales, incluidos los humanos, y es un componente esencial para la membrana celular. Pero cuando consumimos colesterol, que se encuentra solamente en alimentos de origen animal, como huevos, carnes y lácteos, este tiende a quedarse en el torrente sanguíneo. Esta llamada placa es formada dentro de nuestros vasos sanguíneos y es la causa principal de una enfermedad de arteria coronaria. A finales de los años 60, un colega del Dr. Essenstein de la Clínica de Cleveland logró una gran contribución para el tratamiento de esta enfermedad. De hecho, Essenstein y él compartían el mismo armario de la clínica. Su nombre fue el Dr. René Favaloro. René realmente brilló en la sala de operaciones. En 1967 lo hizo por primera vez un injerto de bypass arterial coronario. Este procedimiento revolucionario se logró al quitar una vena de la pierna del paciente y cosiéndola en la arteria coronaria, bloqueándola para que la sangre fluya evitando la obstrucción. Hoy en día, más de 500.000 estadounidenses al año son sometidos a operaciones de bypass, costando cada una cerca de $100,000. Estas operaciones constituyen un asombroso total cercano a 50 millones. Joey Aucoin vive en Tampa, Florida, donde es dueño de una empresa urbanística. Yo les digo a todos, mi broma es, no como para vivir, vivo para comer. Y toda mi vida comía lo que quería. En 2004 los médicos descubrieron que Joe tenía altos y peligrosos niveles de colesterol de 320 y el azúcar en su sangre de 480. Esto no solamente lo convirtió en un diabético de tipo 2, también lo convirtió en favorito para un ataque cardíaco y derrame cerebral. Este es mi régimen de medicamento diario. Me tomo dos pastillas para la diabetes, otra para el colesterol, uno para la presión arterial alta. Luego tomo Vietan, que es un medicamento inyectable, cada mañana antes del desayuno y en la noche antes de cenar. Y esto es lo que he estado haciendo por casi 4 años, y sé que esto me agota, y simplemente no me siento normal. Solo duermo cerca de 4 horas y odio tener que tomarlas.
A mediados de los años 60, el Dr. Campbell estaba en las Filipinas tratando de ofrecer más proteína a millones de niños malnutridos. Para economizar, él y sus colegas decidieron no utilizar proteínas de origen animal. El programa comenzaba a tener éxito. Entonces, el Dr. Campbell se encontró con información de extrema importancia. Era acerca de las familias más ricas de Filipinas, quienes consumían mayores cantidades de alimentos de origen animal. Y al mismo tiempo, eran las más propensos a tener un hijo con cáncer de hígado. Esto era muy inusual, ya que el cáncer de hígado se presenta principalmente en adultos. El simple hecho de producirse en niños era algo realmente significativo. Poco después, el Dr. Campbell encontró un documento científico y publicado en una revista médica hindú poco conocida. Detallaba los experimentos realizados con ratas de laboratorio que habían sido expuestas inicialmente al cardiogénico aflatoxina. Luego eran alimentadas con caseína, la proteína de la leche. Probaban el efecto de la proteína en el desarrollo de cáncer de hígado. Usaron dos niveles diferentes de proteína. Se utilizó el 20% del total de calorías y después utilizaron un nivel mucho menor del 5%. 20% provocó cáncer, 5% se detuvo. Este artículo hindú, junto con el aprendizaje del Dr. Campbell sobre el aumento del cáncer de hígado en niños que comían alimentos de origen animal, combinados crearon un momento decisivo en su carrera y en su vida, porque nos dimos cuenta que la proteína animal era muy buena en activar el cáncer. Al mismo tiempo, la manera de comer de los estadounidenses estaba cambiando otra vez. El número de franquicias de comida crecía rápidamente, mientras cada vez más estadounidenses ocupados usaban como una manera conveniente de alimentarse y a sus familias, mientras que la revolución de comida rápida arrasaba a la nación. La tasa de muerte por cáncer en Estados Unidos continuaba creciendo. Como resultado, en 1971, el presidente Richard Nixon inició un programa llamado La Guerra contra el Cáncer. Estamos aquí para firmar el Acto del Cáncer de 1971. Y espero que en los próximos años miremos hacia atrás al día de hoy y que esta acción sea la acción tomada más significativa durante esta administración. En la línea frontal de esta nueva guerra se encontraba Caldwell Esselstyn. Por 1978 fue parte del equipo que trabajaba contra el cáncer en la clínica Cleveland. Pero pronto empezó a dudar de los procedimientos médicos utilizados. No importaba cuántas operaciones realizara de cáncer de mama. No hacía una sola cosa para la próxima víctima inocente. Así que el Dr. Esselstyn comenzó a investigar las estadísticas mundiales de cáncer de mama. Un hecho que descubrió fue la incidencia de cáncer de mama en Kenia, la cual era mucho menor que en los Estados Unidos. De hecho, en 1978, la posibilidad de que una mujer desarrollara cáncer en Kenia era 82 veces menor que en los Estados Unidos. El Dr. Esselstyn se sorprendió aún más con las cifras encontradas de otros tipos de cáncer. En todo el país de Japón, en 1958, ¿cuántas muertes existieron por cáncer de próstata comprobadas por autopsia? 18. 18 para toda la nación. Para mí fue la más sorprendente estadística de salud pública con la que me he encontrado. En ese mismo año, la población de Estados Unidos era solo el doble que de Japón. Y sin embargo, el número de muertes por cáncer de próstata era superior a 14.000. El Dr. Esselstyn también descubrió que en los años 70, el riesgo de enfermedad cardíaca en China rural era 12 veces menor que en los Estados Unidos. Y en las tierras altas de las islas de Papúa Nueva Guinea, las enfermedades del corazón eran casos extremadamente raros. La relación que él notó entre todas las áreas estudiadas era simple. Básicamente, la dieta occidental no existía. Ellos no tenían productos de origen animal. Aún más convincente para Esselstyn fueron algunos datos históricos ignorados por mucho tiempo. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ocuparon Noruega. Una de sus primeras acciones fue confiscar ganado y animales de granja para proveer suministros para sus propias tropas. Así que los noruegos fueron obligados a consumir alimentos de origen vegetal. Observamos las muertes en Noruega durante ese periodo de ataques al corazón y derrames cerebrales. En 1927, en 1930 y en 1935. Miren aquí, justo en lo más alto, 1939, ¡bingo! Llegan los alemanes.
Inmediatamente en 1940, ¡wow! 41, 42, 43, 44, 45. ¿Alguna vez hemos visto una población que haya hecho desaparecer sus enfermedades cardiovasculares con fármacos, operaciones de bypass o angioplastías? No. Pero miren lo que pasó inmediatamente después que cesó la guerra. En 1945 vuelve la carne, vuelven los lácteos y vuelven los infartos y derrames cerebrales. Es una lección tan poderosa. Pero no la entendimos. Por evidencias como estas, el Dr. Enselstyn ha llegado a la misma conclusión del Dr. Campbell en sus actividades en las Filipinas. Ver la relación estrecha entre los alimentos de origen animal y algunas de las enfermedades humanas más letales, pero no son los únicos investigadores que han llegado a esta conclusión. Otro fue el Dr. John McDougall. A mediados de los años 70, comenzó su práctica médica en un plantío de azúcar en Hawái. Lo que observé allí fue que la salud de las personas difiere dramáticamente dependiendo del periodo pasado en Hawái. La gente que creció en Japón, Filipinas, Corea, China, la primera generación que se mueve al país siempre fue saludable. Nunca ha tenido enfermedades del corazón, cáncer de próstata, colon, mama, artritis reumatoide, esclerosis múltiples u obesidad. Ellos tenían 80 o 90 años y tenían una salud perfecta. Sus niños se volvieron un poco más gordos y enfermizos. Sus nietos se volvieron gordos y enfermos como todos los demás. Y la conclusión clara es que la diferencia consiste en la dieta. La primera generación fue alimentada con arroz y vegetales como en su país natal. Pero los niños empezaron a renunciar al arroz y sustituirlo por alimentos de origen animal, productos lácteos y carnes. Y los resultados fueron obvios, se volvieron gordos y enfermos. Y yo supe en ese momento la causa de la mayoría de enfermedades. Para ese entonces, Campbell y Enselstyn no sabían nada de esta información. Aún así, finalmente llegaron a una conclusión revolucionaria, que muchas de nuestras enfermedades más severas pueden reducirse drásticamente, si no es que erradicarlas por completo simplemente consumiendo lo que ellos llaman una dieta basada en plantas. Esto significa consumir alimentos que vienen de una planta con un procesamiento mínimo, tales como frutas, plantas, cereales y verduras. Y también significa evitar alimentos de origen animal, como la carne, lácteos y huevos, así como también alimentos refinados como harina blanca, azúcar y aceites. Las investigaciones de Campbell y Enselstyn cambiarán su vida para siempre. El doctor del futuro no tratará al cuerpo humano con medicina, sino curará y prevendrá la enfermedad con nutrición. Thomas Edison. Después de un análisis de su expediente, sus metas son, y dígame si me falta algo, sería la de eliminar la dependencia de estos fármacos, poder dormir bien por las noches, porque no lo hace, dejar de sentirse cansado y perder peso. Eso es, ¿son sus objetivos? Los otros síntomas, tiene baja energía, zumbidos, problemas nasales, goteo postnasal, dificultad al respirar, tos seca, indigestión y reflujo, diarrea, estómago inflamado, heces negras, mucosa y con sangre al ingerir carne, dificultad al caminar y moverse, problemas para perder peso, sensación de hambre crónica y desagradable, somnoliento después de comer, gran ansiedad para comer en general. Todos estos síntomas suenan como que estoy muerto. No pretendo redundar en la parte negativa, pero la mayoría de esto debe mejorar y esa es mi meta. ¿Cuál es tu meta? Quiero revertir todas tus enfermedades, las que pueden revertirse y la mayoría de las tuyas podemos. Te comenté todos los riesgos y beneficios. En este sentido, eliminaremos todos estos fármacos y los eliminaremos basado en esto. Eso es lo que voy a intentar. Voy a dar mi mejor esfuerzo. Puedes estar seguro. Lo vas a hacer bien. En 1975, el Dr. Campbell se encontraba en la Universidad de Cornell investigando lo que había descubierto en las Filipinas. Nuestro trabajo desde el inicio tenía dos objetivos principales. En primer lugar, replicar los resultados del trabajo hindú, porque eran muy provocativos. En segundo lugar, si esto fuese verdad, yo quería estudiar el mecanismo. Así como los investigadores hindús, Campbell alimentó la mitad de ratas con 20% de caseína, la principal proteína en productos lácteos, y la otra mitad solo los alimentó con el 5% de caseína. A las 12 semanas de experimentar, las ratas con una dieta más rica en proteínas tenían un nivel de crecimiento alto de cáncer en el hígado.
Por otro lado, todas las ratas alimentadas con solo el 5% de proteína no mostraron rastros de cáncer. Pero el doctor Campbell decidió dar un paso más allá. Esta vez, en vez de mantener la misma dieta con las ratas todo el tiempo, mantuvo un solo grupo, pero cambiando la dieta periódicamente de 5 a 20% de proteína de leche, haciéndolo en periodos de 3 semanas. Los resultados fueron sorprendentes. Cada vez que las ratas eran alimentadas con 20% de proteína, el crecimiento de tumores en el hígado se disparaba. Pero cuando las mismas ratas eran alimentadas con 5% de proteína, el tamaño de los tumores inclusive disminuyó. Fue tan reveladora esta información, podíamos iniciar y detener el desarrollo del cáncer, simplemente ajustando el nivel de proteína suministrada. Pruebas al 5 y al 20% están dentro del rango del consumo real. Los típicos estudios en productos químicos que causan cáncer son probados en niveles de 3 a 4 veces superiores en magnitud al uso real. Tal vez aún más sorprendente, el doctor Campbell descubrió que con 20% de proteína vegetal, de soya o de trigo, no se desencadena el cáncer. Sin embargo, hay una gran creencia entre la gente que la proteína animal es importante para la salud humana. Connie Dickman sostiene esta idea. La señora Dickman es directora de nutrición en la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri, expresidenta de la Asociación Dietética Americana y consultor del Consejo Nacional de Lácteos. Al quitar los alimentos de origen animal de su dieta, corre el riesgo de tener una insuficiencia de proteína. Las proteínas animales nos proporcionan todos los aminoácidos necesarios para el desarrollo de células, restauración de tejidos y la salud en general. Al comer solo vegetales es prácticamente imposible tener deficiencia de proteínas, pero incluso si usted elige los alimentos con menor cantidad de proteína, tomemos las patatas o el arroz, por ejemplo, 8% o 9% es la cifra que la mayoría de nosotros necesita. La investigación del Dr. Campbell lo llevó a una conclusión acerca de la manera en que los genes, los productos químicos y los nutrientes interactúan para desencadenar el cáncer. El cáncer comienza en los genes. Pueden ser genes heredados o que son modificados por productos químicos. Esos genes son capaces de producir células cancerígenas. Tener cáncer o no dependerá principalmente de cómo promovamos el crecimiento de esas células. Ahí es donde entra la nutrición. Se desarrolla mucho más rápido cuando se alimenta con proteína animal. El Dr. Campbell y otros científicos de nutrición encontraron que solo el 1% de casos de cáncer se debe exclusivamente a los genes. La opinión general en mi campo es que posiblemente no más del 1 o el 2% se debe a algún gen que pudiéramos o no tener. Y esta es la información más útil y esperanzadora que doy a la gente, porque si vas por la vida pensando que tu salud depende de tus genes, eres una víctima indefensa. Mi dieta era bastante abominable. Pensé, los dos principales grupos de alimento, la cafeína y el azúcar, la doctora Pam Pupper es directora ejecutiva de Wellness Quorum y una experta en las áreas de salud y nutrición. Las mujeres de mi familia tienen sobrepeso, pero yo no. No como ni vivo como ellas. Yo cambié mi salud, no adoptando sus mismos hábitos. Posteriormente, el Dr. Campbell inició estudios de laboratorio más extensos, utilizando diversos nutrientes de plantas y animales. Los resultados fueron consistentes. Los nutrientes de los alimentos animales promovían el crecimiento de cáncer y los nutrientes de alimentos vegetales inhibían el crecimiento de cáncer. Sin embargo, Campbell no identificaba un mecanismo biológico específico que causara los efectos observados, y finalmente me di cuenta que no hay ningún único mecanismo, sino que se trata de una sinfonía de mecanismos. Creemos que la nutrición depende de los nutrientes individuales. Es lo que la mercadotecnia nos ha hecho creer hasta ahora, cuando realmente todo funciona en conjunto para crear una sinfonía de cientos de miles de diferentes nutrientes trabajando juntos. Y la complejidad es total. Se trata de un concepto integral y debo decir, por experiencia propia, que es una idea muy excitante. El Dr. Campbell se dio cuenta que sus hallazgos eran significativos, pero limitados. ¿Qué tan relevantes eran estos resultados de los seres humanos? ¿Cómo afectan los distintos tipos de alimentos al cáncer y otras enfermedades? Campbell necesitaba un estudio en la población a gran escala. Muy pronto encontró la oportunidad perfecta.
Estos mangos son muy buenos, dan sabor a todo. Escoge los más maduros. El doctor Matt Letterman y su esposa, la doctora Alona Pulde, son parte de un pequeño pero creciente grupo de médicos que utilizan una dieta basada en plantas como principal tratamiento para sus pacientes. Desde ir de compras con los pacientes hasta enseñarles a leer las etiquetas, no importa lo que diga el paquete ni adelante ni atrás, ve los ingredientes. Es lo importante, enseñar a sus pacientes cómo preparar su comida, no son los típicos médicos. Los doctores Letterman y Poole utilizan los alimentos como un tratamiento porque creen que es la mejor medicina. Medicina que no solamente hace sentir mejor a sus pacientes, sino que realmente mejora su salud. En 1973, el Congreso aprobó una nueva ley sobre los subsidios agrícolas. Entre otras cosas, incluía incentivos para fomentar la producción masiva de maíz. Un producto básico de este enorme excedente de maíz fue un edulcorante barato llamado jarabe de maíz alto en fructosa. Las empresas podían añadir el edulcorante a todo, desde refresco hasta hot dog, y poner estos productos a disposición de todos a precios muy bajos. El azúcar y otros productos refinados tienen una densidad de calorías mucho mayor que su planta de origen. El dramático aumento en su uso es la razón principal del aumento de calorías en los alimentos. Para el psicólogo evolucionista, doctor Doug Leslie, el consumo de comida densa en calorías es la causa principal de la epidemia de obesidad en Estados Unidos. La causa no es que la gente sea indulgente consigo misma, no es porque sean más perezosos que nunca. Lo que pasa es que su apetito está siendo engañado. El proceso comienza con una serie de receptores en el estómago que nos permiten apreciar cuánto alimento hemos comido. Esto incluye receptores de estiramiento que ayudan a medir el volumen de alimento en el estómago. También tenemos receptores de densidad que ayudan a medir la densidad calórica, o dicho de otra forma, la riqueza de nuestros alimentos. Por ejemplo, 500 calorías de vegetales naturales llenan el estómago por completo, activando ambos receptores de estiramiento y de densidad y señalando al cerebro que hemos comido suficiente. Pero 500 calorías de alimentos procesados llenan el estómago mucho menos, engañando a los receptores y diciendo al cerebro que necesita comer más. Aún peor son 500 calorías de aceite, que es casi pura grasa y que apenas si activa una respuesta. El problema con el sobrepeso es que si haces alimentos por completo artificiales, y es lo que hacemos hoy en día, se tiene el problema que la gente tiene que comer en exceso para sentirse saciado. Pero ¿por qué estos alimentos concentrados tan dañinos para nosotros nos dan tanto placer? El doctor Leslie dice que la respuesta se relaciona a un sistema llamado la triada motivacional. Se trata de un trío de mecanismos biológicos que la naturaleza ha proporcionado a todas las criaturas para que puedan sobrevivir y transmitir sus genes a las siguientes generaciones. El primer elemento de la triada motivacional es la búsqueda de placer. Principalmente son dos cosas, y que son la comida y el sexo. En el caso de un gran tiburón blanco, es básicamente una gran señal continua, brillante, enfrente de él diciendo comida, sexo, de forma continua. Si no es masculino, entonces dice sexo, comida, que es casi lo mismo. Los otros dos elementos de la triada motivacional son evitar el dolor y hacer todo con el menor esfuerzo requerido. La búsqueda del placer, evitar el dolor y conservar la energía caracterizan el comportamiento animal, ya sea un organismo microscópico o un gran tiburón blanco. Los alimentos ricos en calorías naturalmente excitan nuestro paladar porque es como la naturaleza lo diseñó, que nos dará la mayor recompensa dietética con el menor esfuerzo. Esto ayudó a nuestros antepasados a encontrar alimentos con el mayor contenido calórico y que contribuyó a nuestra supervivencia. Pero en el entorno actual hemos aumentado artificialmente la densidad calórica, más allá de lo que nuestros antepasados pudieran encontrar en la naturaleza. La comida resultante nos proporciona una enorme cantidad de placer que nos lleva a lo que el doctor Leslie llama la trampa del placer. ¿Qué es la trampa del placer? Es una interacción entre nuestros instintos naturales que tratan de decirnos qué es lo correcto que debemos hacer y una especie de estimulación moderna artificial que está alterando y hackeando el proceso. El ejemplo clásico de la trampa del placer es la adicción a las drogas. La manera en que funciona la droga se adueña de los receptores de placer. Y cuando ciertas sustancias químicas golpean esos receptores, se producen sentimientos de euforia y excitación. Sucede el mismo efecto al comer alimentos procesados ricos en calorías. Hemos eliminado la fibra, hemos eliminado el agua, eliminado los minerales. Hemos hecho todo lo posible para concentrar azúcares y grasas.
Además de añadir un montón de sal en los alimentos, y ahora la comida se ha convertido en una adicción de bajo grado. Estas cosas son drogas que tienen otros efectos secundarios dañinos, no solamente el consumo excesivo de calorías vacías. El doctor Terry Mason es el comisario para la salud de la ciudad de Chicago. Es uno de los pocos funcionarios públicos en Estados Unidos que abiertamente apoya una dieta basada en plantas. Si camina, trota, nada, se arrastra, tiene ojos, una madre y un padre, no se lo coma. El doctor Mason menciona que los segmentos más pobres de nuestra población tienen dificultades en seleccionar los mejores alimentos. Bueno, en primer lugar, las dietas son ricas en calorías y pobres en nutrientes. Este es el verdadero problema. Y por desgracia, la gente pobre es pobre en todo. Pobres en salud, pobres en sus decisiones sobre su alimentación, son pobres en casi todos los aspectos que se pudiera pensar. Esto los hace particularmente vulnerables a la adicción de bajo grado de alimentos procesados ricos en calorías. La gente quiere cosas que sean rápidas y les gusta lo que es suave y les gusta el sabor de lo frito. Y por lo tanto, esas son las cosas que se ven en nuestra comunidad. Sandra Nation vive en un tranquilo suburbio de Cleveland, Ohio, junto con sus 5 hijos. En octubre de 2008, fue afectada por una extraña enfermedad. Yo quería decir algo, pero no podía, temblaba y sudaba. Luego tuve fiebre, estaba enferma y con fatiga, y me dolía el estómago con todo, y entonces fui al doctor y se me diagnosticó hipertensión y diabetes. Como Joy Alcon-Sandera, fue tratada con medicamentos muy costosos. Por un tiempo estuve en etapa de negación. Escuchaba lo que me decían, pero yo lo negaba. Aún comía cosas que no debería. Nunca recibí la educación que necesitaba saber. Así que realmente dependía de esas píldoras para salvarme. Entonces Sandra se reunió con el doctor Elstein, quien recomendó tratar a su enfermedad con una dieta basada en plantas. ¡Vamos! ¡Vamos a trabajar! Estaba un poco nerviosa, pero lo hizo fácil. Yo estaba muy interesada en lo que él tenía que decir, lo que me iba a enseñar y el nuevo viaje que iba a emprender. Aquel que toma su medicamento, pero ignora su dieta, pierde el tiempo de su doctor. Antiguo proverbio chino. En 1974, el primer ministro chino, Zhou Enlai, fue hospitalizado por cáncer de vejiga. Y sabiendo que su enfermedad era fatal, decidió ofrecer a su país un mejor entendimiento sobre el cáncer. Así que inició lo que hoy se convertiría en uno de los más grandes y rigurosos estudios científicos de la historia. 650.000 investigadores catalogando los patrones mortales causados por distintos tipos de cáncer durante el periodo de 1973 a 1975. El estudio abarcó cada condado de China y más de 880 millones de personas. Zhou murió en 1976, años antes de la finalización del estudio. ¿Cuántas camisas son suficientes? 3. Sí. El estudio realizado por Zhou Enlai tuvo un fuerte impacto en lo que el mismo Dr. Campbell llamó la piedra angular de su investigación. En los años 80, y tú estabas allí de 2 a 3 meses, el doctor Xunzi Shen es hoy maestro investigador científico para el Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades. Conoció por primera vez al doctor Campbell en Cornell en 1980, cuando él era un miembro del Instituto Chino para la Ciencia de Alimentos y Nutrición. La Guerra Fría justo comenzaba a desvanecerse, y el doctor Shen fue uno de los primeros científicos chinos en visitar los Estados Unidos. Para ese entonces, el doctor Campbell se había convertido en uno de los más distinguidos nutricionistas bioquímicos en el mundo. Cuando se descubrió este libro, una importante colaboración mutua nació. Este es el Atlas de Mortalidad de Cáncer en China. Publicado en 1981, el Atlas fue el resultado del estudio de cáncer de Zhou Enlai. Muestra una distribución geográfica muy inusual de diferentes tipos de cáncer en China que tienden a agruparse en ciertos puntos claves.
Lo mismo sucedía con cada diferente tipo de cáncer, y los condados con los niveles más altos eran superiores a los niveles más bajos. Por ejemplo, el cáncer de esófago, de acuerdo con este mapa de cáncer, la mortalidad es 400 veces superior entre los diferentes condados en China. Es enorme, sí, y entiendo que en Estados Unidos solo tienen algunas diferencias. Sí, tal vez diferencias del doble, sí. Pues eso nos llamó la atención. Nos hizo preguntarnos por qué. Porque todos son chinos, genéticamente hablando, son los mismos. ¿Y por qué hay tan enormes diferencias de mortalidad de un mismo tipo de cáncer? Así que pensamos que debía estar relacionado con el medio ambiente. Y desde nuestra perspectiva profesional de la dieta nutricional, el doctor Chen me preguntó, ¿por qué no vamos allá y hacemos un estudio? Para el Dr. Campbell era la oportunidad que él buscaba. Entre otras cosas, podría aplicar sus observaciones de cáncer de hígado en niños filipinos y los descubrimientos en sus estudios de laboratorio a una gran población humana. El proyecto consideraría 367 variables de dieta y salud, convirtiéndolo en uno de los más ambiciosos estudios nutricionales que se haya diseñado. El Dr. Campbell y sus colegas eligieron cuidadosamente 65 condados distribuidos por toda China. Estos condados se encontraban en zonas rurales o semirurales. Usamos condados rurales porque son estables en su número de habitantes y han estado en el mismo estilo de vida por lo menos 20 o 30 años. Fueron entrenados más de 350 trabajadores. Cuidadosamente encuestaron la dieta y el estilo de vida de 6.500 personas de los condados seleccionados. Fueron tomadas muestras de sangre y orina. En 1983, los doctores Campbell y Chen y sus colegas comenzaron a analizar la vasta cantidad de información que había sido recolectada. El trabajo duraría años. Después de 8 semanas de una dieta basada en plantas, Joy Acoin continúa sin tomar sus medicamentos. Cuando empecé, tenía efectos secundarios a causa de las drogas y mi enfermedad. Pero ahora voy sintiéndome mejor y mejor cada día. Me siento más saludable, no me siento cansado durante el día y me siento tan bien todo el tiempo. Esta es una báscula donde me peso. Empecé hace 8 semanas pesando alrededor de 99 a 100 kilogramos y ahora oscila entre los 82 y 84 kilogramos. Ningún cinturón me queda. Este de aquí tuve que hacerle 2 nuevos agujeros porque me gustan mucho. Nada me queda, ya tengo que ir de compras. Es todo, toda mi ropa y es bueno tener ese problema. Ha sido divertido porque él ha aprendido además de ver los resultados tan obvios que él adora. No creo que vuelva a sus viejos hábitos. Él se siente tan bien y le gusta. Aun cuando se salía un poco de su dieta, se siente muy bien, tiene energía y luce más joven. El pensar en volver a todos esos medicamentos, yo creo que es una motivación enorme para él, como para mantener este estilo de vida. A mediados de los años 80, el Dr. Elsestein lucha para organizar un estudio de la enfermedad coronaria. Su plan era poner a un grupo de pacientes a una dieta basada en plantas y poca grasa, junto con pequeñas cantidades de productos lácteos bajos en grasa y cantidades mínimas de medicamento anticolesterol. Y por supuesto, en los próximos 18 meses, recibí los 24 pacientes que pedí. Pero aquellos que me enviaron estaban un poco más enfermos de lo que esperaba. Eran pacientes con una o dos operaciones de bypass fallidas, o una o dos angioplastías fallidas, y se les dijo para sus cardiólogos expertos que no iban a sobrevivir el año. Uno de los pacientes más graves fue la profesora de comunicación de 59 años, Evelyn Oswick. Comí todo el chocolate que pude o cualquier dona que caía en mi mano. Simplemente me encantaban esas cosas, muchos aderezos, y después de eso tuve 2 infartos antes de conocer al doctor Esseltin.
Cuando tuve el segundo infarto, el médico me dijo que debería prepararme para morir. Eso es lo que dijo, y lo miré y le dije, ¿usted cree que lo que debo hacer es solamente tomar una silla y sentarme y esperar? Y él me miró y dijo, sí, eso es exactamente lo que yo creo. Anthony Yen nació y creció en China. Nosotros comíamos las dietas tradicionales de la cultura china, pequeños pedazos de carne finamente cortados que eran usados más que nada para dar sabor, y no como el estilo americano donde se consume grandes cantidades de carne que fácilmente podrían alimentar a toda una familia en China, y comíamos muchas verduras en China y sopas. Pero una vez que llegué a los Estados Unidos, empecé a experimentar la comida rápida, hamburguesas con queso y pizza. Y me di cuenta que comenzaba a aumentar de peso. Cuando el señor Yen tenía 56 años, de repente comenzó a tener dolor en el pecho. En esa época tuve una operación a corazón abierto. Me hicieron 5 bypass. ¡5! Pero fue muy interesante. Aproximadamente una semana más tarde, sentí dolor en mi pecho otra vez. Así que mi esposa y yo fuimos a ver al doctor Esselstyn. Visité a todos estos pacientes cada 2 semanas, los primeros 5 años, y en cada visita realizaba un perfil de colesterol y lípidos total. Medía la presión arterial y peso, y supervisaba cada alimento que comían. Usando simples alimentos como el tratamiento de sus pacientes, el doctor Esselstyn desafiaba un sistema costoso y de alta tecnología con raíces profundas tantas en las grandes farmacéuticas como el alto gobierno. A mis espaldas se me conocía con el apodo del doctor Repollo, pero siempre me han gustado los retos. Ya creamos la entrada, tenemos el agua casi lista, añadiremos algunas especias, luego la cebolla y las espinacas. Nunca he sido una persona madrugadora, pero anterior a esta experiencia, nunca había estado tan mal. Y eso significa que tenía que levantarme y luego me dopaba con cafeína, Coca-Cola, Red Bull y cosas por el estilo, antes de que pudiera siquiera pensar o empezar a trabajar. Vamos a hacer los fideos de arroz. Solo tienes que hervir y rápidamente arrojarlos en la parte superior. De hecho, come más a menudo, pero come los alimentos correctos y perdió peso. Así que realmente se siente mucho mejor así, y puede notarse en su cara, cuello y abdomen. Ha perdido mucho peso ahí. También tiene más energía y se está levantando más temprano. Y eso es genial porque pasamos más tiempo juntos en las mañanas. Espero que no se me olvide algo. Tú eres el médico. Dieta, estilo de vida y mortalidad en China, 1990. Como resultado de una década de esfuerzos intensos, el Dr. Campbell y sus colegas publicaron finalmente su estudio sobre China. Identificaron no menos de 94.000 correlaciones entre dieta y enfermedad. Es una cifra muy elevada para cualquier estudio. Al final, cuando hicimos todas estas correlaciones presentes en este libro y vimos los números que tenían cierta significancia estadística, obtuvimos entre 8.000 y 9.000. Cuando tienes tal cantidad de correlaciones y comienzas a analizar cada una de ellas, encuentras que existe una significancia estadística. Esto significa que si 19 de 20 casos apuntan a lo mismo, entonces se dice que es altamente significativo y debe ser verdad. Cientos de tablas y gráficos detallados se incluyeron en el estudio. Cada uno presentaba los datos en bruto, como fueron recogidos. Luego esta información fue comparada de diversas maneras para demostrar su veracidad y mostrar su correlación con las 367 variables del estudio examinadas. Creo que el mensaje principal obtenido a partir de todo este análisis de correlaciones es solamente uno. La dieta de alimentos a base de plantas, principalmente cereales, granos, verduras y frutas,
y muy pocos alimentos de origen animal siempre se encuentran asociados a un nivel de mortalidad de ciertos tipos de cáncer, derrames cerebrales y demás enfermedades coronarias. El New York Times lo llamó el estudio más exhaustivo que se haya hecho sobre la relación entre la dieta y el riesgo de contraer enfermedades. Para el Dr. Campbell, finalmente obtuvo una gran cantidad de datos en personas, la cual correspondía consistentemente con sus primeros resultados. En su conjunto encontró que la evidencia científica era clara. Las dietas basadas en plantas eran beneficiosas para la salud humana, mientras que los alimentos de origen animal no lo eran. El viaje de Sandera Nation a una mejor salud no fue fácil al principio. Fue duro porque había estado comiendo alimento frito y grasoso durante años, desde que recuerdo. Así que fue algo difícil pasar de algo así a un cambio completo al día siguiente. Empecé a escribir un diario por las primeras semanas y escribí acerca de mis sentimientos y emociones, lo que se siente, para que otras personas pudieran saber que es normal sentirse así. Durante el camino, Sandera tuvo gran ayuda del Dr. Elserstein y su esposa Annie. Se mantenían en contacto conmigo y decían, no te hemos olvidado, y yo sé que no. Realmente lo siento aquí, que no lo han hecho. Fui a Walmart el día de hoy, quería un emparedado de Subway y dije que me voy a regalar ese trozo de carne. Y entonces recibí una llamada, ¿por qué estaba en Walmart? La señora Elserstein, como si supiera que yo era débil en ese momento. Ella dijo, prométeme que no comerás nada de Walmart. Y nos impresionó que hubiera llamado en ese mismo instante y por lo tanto salí de la tienda y no comí ningún trozo de carne. Mientras que el Dr. Campbell publicaba su estudio de China, el Dr. Elserstein recababa algunos datos importantes de la investigación que él había iniciado en 1985. Comenzó con 24 pacientes, pero 6 fallecieron el primer año, dejando un total de 18. Después de 5 años teníamos una gran cantidad de angiogramas y 11 pacientes habían detenido su enfermedad. No había progresado. Había inclusive 4 de ellos con una evidente regresión en su enfermedad. Estos resultados fueron sorprendentes. La dieta producía algo que ni la medicina ni la cirugía habían podido lograr: revertir enfermedades cardíacas. Los mecanismos biológicos que causan esta reversión se centran en la capa interna de nuestras venas y arterias, las células endoteliales. Son en esencia los chalecos salvavidas de nuestros vasos sanguíneos. Cuando uno es joven, un adolescente que está sano, si pusieras esas células en una capa delgada, tendrías algo que cubriría 6 canchas de tenis. En 1988, los científicos descubrieron que las células endoteliales producen un gas llamado óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico? El óxido nítrico hace que nuestra sangre fluya suavemente, sin pegarse. También ayuda a dilatar los vasos contraídos durante el ejercicio e inhibe la formación de la placa. Y lo más importante, el óxido nítrico es una poderosa fuerza para eliminar la inflamación que parece acompañar a esta placa. Sin embargo, las pruebas científicas han demostrado que cuando iniciamos una típica dieta occidental, nuestras células endoteliales se dañan. Al llegar a los 40, 50, 60 años, puedes llegar a masacrar tus células endoteliales no teniendo más esas 6 canchas de tenis. A lo más, pudieras tener 1.5 o 2, y entonces no pueden protegerte. Aún así, de acuerdo con el Dr. Elserstein, cuando comenzamos a llevar una dieta totalmente basada en plantas, el daño a nuestras células endoteliales no solo se detiene, sino que comienza a revertirse. Después de 5 años de estudio, Elserstein hizo un pequeño pero importante cambio en el menú de sus pacientes. Comenzó en 1990 cuando leyó un importante artículo acerca del estudio chino del Dr. Campbell en el New York Times. El Dr. Elserstein vio eso y me invitó a asistir a una conferencia que organizaba en Arizona. Esos dos revolucionarios, que hasta entonces habían estado en caminos similares pero separados, finalmente se reunieron cara a cara.
Por un lado, vengo yo del ámbito científico obteniendo algunos resultados. Él viene del ámbito clínico y habiendo hecho una tremenda investigación. Aquí está la ciencia y aquí está la evidencia clínica. Poniéndolos juntos es algo increíble. Cuando se enteró de la investigación de Campbell, Elsestein eliminó los productos lácteos de la dieta de sus pacientes. Los resultados de su estudio siguen siendo impresionantes. Y en 1995 publicó un artículo detallando esos resultados en una importante revista científica. Una de las historias de éxito más remarcables de Elsestein se trata de uno de sus colegas de la clínica de Cleveland, el doctor Joseph Crum. De hecho, yo era activo, saludable, muy ocupado, entre 40 y 50 años, absolutamente sin ningún factor de riesgo para cualquier problema del corazón. Pero el Dr. Crown, inclusive con niveles de colesterol considerados saludables, fue afectado por enfermedades del corazón. Este angiograma, tomado en 1996 después de un grave ataque al corazón, muestra que tan dañadas estaban sus arterias coronarias. Este angiograma fue tomado después de 3 años de tratamiento completamente dietético. El Dr. Crown tuvo suerte. En el 25% de los casos, la muerte súbita es la primera y única señal de una enfermedad arterial coronaria. De los 18 pacientes originales del Dr. Elsestein, todos sobrevivieron los primeros 12 años de su estudio. En la actualidad, 14 pacientes todavía están vivos, después de más de 2 décadas de iniciar el estudio. El problema con el Dr. Elsestein, aunque siempre es muy agradable, es que cuando dice que participarás en el programa y seguirás la dieta, ¿realmente seguirás la dieta o ahí está la puerta? No tienes otra opción. Lo que quiero decir es que su sonrisa es maravillosa, pero es muy severo y por eso es que todavía estoy viva. Pero es simplemente un hombre maravilloso. Y veo mis fotos de hace años, algunas inclusive de hace 20 años. Y me veo más viejo que ahora. Lo único que ahora he perdido más pelo. Anthony y los otros pacientes hombres también notaron otros cambios. Cuando uno es joven o adolescente, ves una mujer y te emocionas. La primera reacción es física. Es simplemente atención. Lo llamo alzar la bandera. Esto nos pasó a todos nosotros, los conejillos de Indias, del Dr. Elsestein, como yo les llamo. La bandera aún se alza. Hablar con su médico acerca de su disfunción eréctil puede ser desagradable, pero es una conversación que vale la pena hacer. He estado ejerciendo neurología por los últimos 25 años y la disfunción eréctil es, de hecho, el primer indicador clínico de una enfermedad cardiovascular. Es el canario en la mina de oro. Es el indicador que le permite saber que usted tiene una importante enfermedad endotelial y vascular mucho antes que la aparición de un ataque al corazón o algo similar. Necesitamos dejar de ver el cuerpo como si fueran compartimientos separados. Realmente no lo es, porque la sangre llega a todo el cuerpo y por lo tanto, si usted tiene una enfermedad vascular en cualquier parte, entonces la tiene en todos lados. A pesar del aparente éxito en esta dieta, algunos críticos dicen que comer de esta manera es extremo. Ahora, con la dieta occidental, ¿esta qué nos garantiza? 500,000 de personas en este país este año deberán abrirle su pecho en dos, su corazón expuesto. Luego les quitarán algunas venas de sus piernas y las pondrán en su corazón. Algunas personas dirían que eso es algo extremo. El Dr. Elsestein ha tratado hasta ahora con éxito a más de 250 pacientes con enfermedades del corazón, utilizando casi exclusivamente una dieta basada en plantas. Las enfermedades del corazón son solamente un tigre de papel sin dientes, que no deberían nunca de existir y que si existiera nunca debiera de progresar. Las Vegas, Nevada.
En el gimnasio Extreme Couture encontramos un gran atleta vegetariano, el campeón de la UFC Mac Dancing. En el mundo de las artes marciales mixtas, fuerza, dureza y resistencia tienen la mayor importancia y Mac lo tiene todo. Tuve que quitar los productos lácteos de mi dieta cuando yo tenía unos 18 años porque tenía una alergia en la garganta, nariz y orejas. Y se me hacían muchas infecciones en el oído, así que cuando eliminé eso, lo único que me separaba de tener una dieta vegana era el pollo y el pescado. Estuve alimentándome así por años y lo hacía porque pensaba que lo necesitaba, porque todos te lo dicen, si eres un atleta necesitas pollo y pescado para la proteína. Es simplemente un mito que ha existido por bastante tiempo. Lo único que tuve que hacer es quitar el pollo y el pescado y lo hice de repente. Muchas personas expresan estereotipos de los veganos. Dicen que tienen características de personas flacas y débiles y yo no intento necesariamente destruir ese estereotipo, sino yo simplemente cambié mi dieta por mis propias razones personales y me ha funcionado. Siento que tengo más energía ahora que ya no como carne. Y también siento que puedo recuperarme más fácilmente entre los entrenamientos. No trato de ser parte de algún club exclusivo ni nada por el estilo. Simplemente hago lo mío y no pienso volver a comer carne o lácteos o algo similar por el resto de mi vida. Esta guía se llama Guía de Planeación de Tipo A. Consiste en alimentos que se encuentran en los cuatro grupos principales porque pensamos en las necesidades diarias totales y esto es parte de eso. Debemos tomar 250 mililitros de leche fresca para tener el calcio y vitamina B2 y otros nutrientes que son necesarios para nuestros hijos. Durante décadas, la industria de productos lácteos y el gobierno de Estados Unidos han estado diciendo que la leche es buena para los huesos, a pesar de que muchos alimentos tienen calcio, un elemento esencial para los huesos. Se ha dicho que necesitamos cantidades más grandes encontradas en los lácteos, en particular los niños y mujeres. Se ha dicho que deben consumir más y más y más leche. ¿Cuál cree usted que es el nutriente más importante de los productos lácteos? El calcio. Calcium. 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 For calcium. La evidencia sobre el papel de los lácteos en la salud ósea es fuerte. Y de hecho, la Fundación Nacional de Osteoporosis, por supuesto, utiliza esa evidencia científica en sus recomendaciones. La osteoporosis es una enfermedad degenerativa de los huesos, la cual se ha relacionado por mucho tiempo con una deficiencia de calcio. Si esto fuera verdad, las naciones con un alto consumo de productos lácteos, que es la principal fuente de calcio en una dieta occidental, deberían de tener bajos niveles de osteoporosis. Pero según un estudio realizado por un respetado investigador de Harvard, las naciones con un alto consumo de calcio tienden a presentar altos niveles de fracturas en caderas, lo cual es indicador clave de osteoporosis. Así que en realidad, si aumenta el consumo de lácteos, aumenta también la osteoporosis. Exactamente lo contrario de lo que la industria del lácteo nos ha estado diciendo. Uno de los mecanismos principales de este hecho es que las proteínas animales tienden a crear un ambiente ácido en el cuerpo, llamado acidosis metabólica. Para contrarrestar esta situación, el cuerpo se sirve del mejor antiácido disponible, principalmente el calcio de nuestros huesos. Cuando el calcio es extraído para neutralizar el exceso de ácido, nuestros huesos quedan débiles. En defensa de los beneficios de salud de la leche, varias organizaciones nacionales de salud recomiendan ahora el consumo de productos de leche baja en grasa. Puede ser la leche, el yogur, el queso o cualquier cosa hecha con leche. Pero de nuevo, el mensaje importante es que es un mensaje que viene de la Asociación Americana de Dietética, la Fundación Nacional de Osteoporosis. El cáncer, el corazón, todos se encuentran en la misma página. Debe tener menos grasa o sin grasa. Por lo tanto, si la grasa es removida, sus proteínas abarcan una gran proporción del total. Así que se convierten en alta proteína baja en grasa. Y cuando comparamos estos productos lácteos de alta proteína y baja grasa, por ejemplo, con el cáncer de próstata, la relación es igual de fuerte como el cigarro y el cáncer de pulmón. La mayoría de estos animales son los llamados vaquillas.
Son hembras jóvenes, pero todavía no son vacas, así que aún no han tenido su primera cría, aún no. Aún no han parido para estar activas. Una vez que comienza a lactar, se les mantiene así por mucho tiempo, exactamente de 3 a 4 años. ¿Por qué comen hierba ahora? Es la primera y última vez en su vida que verán la hierba. Después de eso se mantienen en el granero para el resto de su vida. Cuando yo era joven defendíamos nuestros productos y los promovíamos porque era el alimento de la naturaleza más perfecto y yo creía eso. Pero esta opinión se tornó diferente con el paso del tiempo. Quiero decir, es la comida más perfecta para los becerros y tratar de cambiar la leche entre las especies no tiene mucho sentido. Después de solo 2 meses de tratamiento, Sandra ya siente cambios drásticos en los aspectos de su diabetes tipo 2 y su hipertensión. Desde que comencé con mi dieta basada en plantas, mi presión arterial ha estado de maravilla. El azúcar en mi sangre se encontraba alrededor de 60. Me impactó, después bajó a 70 y me alarmó al llegar a 60. Oh, señor, ¿no es malo? Tenía 60 y hablé con mi endocrinólogo, quien me dijo que era excelente. Ella dijo, no, ese es un nivel de azúcar normal. El páncreas está trabajando y vuelve a la normalidad. Irónicamente, Sandra trabaja en un centro para diabéticos. Sin embargo, el tratamiento que tenía éxito con su diabetes vino de afuera del sistema médico establecido. Los resultados positivos fueron más allá de las enfermedades crónicas de Sandra. Mentalmente no ha tenido el más mínimo temor de que mi enfermedad avance, porque siento que tengo el control y el poder para hacerlo bien esta vez. Así que mentalmente me siento de maravilla. Como las cosas que debo comer, una cosa que Annie me dijo fue, vas a empezar a disfrutar el verdadero sabor de los alimentos, porque cuando como un durazno es genial, me siento en el cielo comiendo mis duraznos, puedo comer y siento bien poder comer sin azúcar, pierdes peso y todo tu entorno cambia. Creo que no deberíamos depender de médicos y medicamentos. Debiéramos ser más responsables y cuidar de nosotros mismos. Y hablando de médicos y medicinas, ¿qué piensa el médico de Sandra acerca de su nuevo estilo de vida? Recientemente fui con ella una vez que mis niveles de azúcar estaban bien. Mi pregunta fue, ¿debería dejar de tomar mis medicamentos? Ella dijo, no, debes tomar tus medicamentos. Y dijo, ¿qué es lo que ese doctor trata de hacer? ¿Quitarte tus medicamentos? Y yo le dije, sí, yo eso espero, es la meta. Aún hay gente que debemos hacerles ver. Sally y Jim toman su desayuno a las 7 en punto. Se trata de un buen desayuno de alimentos sanos. Hoy tomarán leche, cereales, huevos duros y naranjas en rodajas. Hoy comienzan bien su día. La agencia clave que crea las pautas nutricionales para los norteamericanos es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La USDA ayuda a determinar qué comida debe ser servida para todos, desde los soldados en el campo de batalla hasta nuestros niños en los comedores escolares. Estas directrices también son enseñadas en nuestras escuelas, influenciando lo que nuestros hijos comerán por el resto de su vida. El Dr. Devin Clifford es un científico nutricionista y el líder del Programa Nacional para la Nutrición Humana en el Servicio Agrícola de Investigación de la USDA. Hemos emitido las recomendaciones dietéticas en la USDA desde 1890, y esto fue antes de saber acerca de las vitaminas y minerales, por lo tanto había diferentes grupos de alimentos. Y había grupos de base 4, 5, 7 y 12, y variaba conforme cambiaba la ciencia. Quizás el grupo de alimentos más conocidos fue el de base 4, introducido en 1956 en el folleto llamado Food for Fitness, el pilar de la educación nutricional por más de 30 años. El grupo de base 4 definió lo que generaciones enteras de americanos pensaban que era seguro comer. El grupo de base 4 fue reemplazado en 1992 por la pirámide de alimentos, después actualizado por mi pirámide. Estas directrices recomiendan 3 porciones de lácteos diarias y la carne aún se mantiene como la fuente principal de proteína. Siguiendo el consejo de mi pirámide, una mujer de 15 años puede tener un menú al día que consistía en un plato de cereal Lucky Charm con leche descremada y un vaso de jugo de naranja hecho a base de concentrados como desayuno, galletas sabor a queso como merienda,
una hamburguesa con queso y pan con papas fritas y una Coca-Cola como comida, pudín de chocolate y uvas como bocadillo, nuggets de pollo con un bizcocho y ojotes en lata como cena, con helado bajo en grasa como postre. Ahora veo lo que pasa. Con la manera en que alimentamos a nuestros niños y al sistema escolar, no debemos sorprendernos de ver niños con obesidad a temprana edad. El doctor Neil Barnard es investigador médico, el presidente del Comité de Médicos por una Medicina Responsable. El problema es que cuando un niño lleva a su charola al comedor de la escuela, usted es testigo de las políticas federales y si se trata de hamburguesa o leche, están fuertemente subsidiadas, pero las verduras y frutas son poco más difíciles de encontrar. Y esto se debe a que los contratos del gobierno van en particular con los productos de carne y otros como ellos. No tiene nada que ver con la salud de los niños. Solo tiene que ver con salud financiera de los grandes agricultores. La USDA es realmente una organización de defensa de agricultores y está bien tener algo así. Sin embargo, el mismo grupo no puede defender a sus agricultores y ayudar a subsidiar sus operaciones, gestionar los alimentos básicos, subsidiar el precio del crecimiento y luego voltear y decir, vamos a decirle a la gente lo que debe comer. Ellos nos dirán qué comer basado en sus constituyentes, que son los agricultores y no el pueblo de Estados Unidos. En 1998, el grupo de Barnard demandó a la USDA. Cada 5 años el gobierno emite la guía nutricional para los americanos y esa es la proyección de lo que se supone se debe comer para estar sano. Analizamos el panel que lo creó un total de 11 personas. 6 de ellos tienen relaciones financieras con la industria alimenticia. Así que dijimos, esperen un momento, hay leyes que dictan lo que deben hacer y qué transparentes deben ser. Han violado esas leyes y los enviamos a la corte. Y fue un largo proceso, pero ganamos. Pero eso no cambia el hecho de que las políticas promovidas siguen favoreciendo a la industria como siempre lo han hecho. No creo que realmente exista un problema de relaciones industriales entre científicos y la industria alimenticia. Principalmente porque si la industria de la carne tiene un problema acerca de sus productos, ¿no debería recurrir a los mejores científicos? Y si los mejores científicos son consultores de la industria alimenticia, también quiero a esos mejores científicos en estos comités para que hagan recomendaciones nutricionales. Conflictos financieros de interés es solo un conflicto de interés. Hay personas que pasan toda su carrera tratando de demostrar que una dieta vegetariana es buena para usted o que la carne roja es mala para usted. Pueden no tener vínculos con la industria, pero también tienen un conflicto de interés. Generarás prejuicios personalmente. Yo también tuve esos prejuicios. Pero llegué a un punto en mi carrera en que obtenía evidencias que iban en contra de lo que yo creía era verdad. Así que tuve que mirarme al espejo, criticar mis propios prejuicios, analizar con mucho cuidado y cambiar mis puntos de vista. El doctor Campbell pagó un alto precio por cambiar sus puntos de vista. Fue marginado por los administradores clave de su propia universidad. Después de haber sido un científico líder y haber asegurado millones de dólares de fondos para su universidad para el Departamento de Ciencias Nutricionales de Condell, tenía un popular curso de nutrición cancelado por el jefe del departamento, quien por mucho tiempo fue asesor de la industria láctea. Numerosos observadores consideran que esto fue una decisión arbitraria que violó los estándares de libertad académica. El doctor Campbell también fue testigo de la fuerte influencia corporativa en investigaciones utilizadas para el desarrollo de las políticas nutricionales. Un ejemplo se centra en la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias. El edificio a mis espaldas es quizá el edificio más importante en el área de la ciencia en este país. Aquí es donde los científicos participan sobre los temas de actualidad y determinan cómo utilizar esa ciencia para influir en la política. Al principio, cuando yo estaba involucrado, los comités eran financiados mayormente de fondos públicos, mientras que en los últimos años vi más y más dinero corporativo para sostener estas actividades. Y más gente fue incluida en los comités, especialmente los presidentes, y por supuesto ponen a personas que puedan ordenar ciertos tipos de conclusiones. Esto no debería ser así, y el público debe saber lo fuerte que es esta influencia. El público estaría ciertamente molesto. Una cuarta parte de lo que comes te mantiene vivo. Las otras tres partes mantienen vivo a tu médico. Antiguo proverbio egipcio.
He sido un corredor durante 14 años, de hecho, un corredor de maratón. Con 47 años en la cima de mi juego, en 1982 la carrera de Ruth Heydrich tuvo que detenerse drásticamente cuando se le diagnosticó cáncer de mama. Después de una mastectomía, los médicos recomendaron quimioterapia y radiación para tratar el cáncer que ya se había propagado a sus pulmones y huesos. En cambio, Ruth decidió visitar al doctor John McDougall. Yo le dije, Ruth, pasé mi internado recolectando información sobre el cáncer de mama y la dieta. Todo está en estos archivos, aquí mismo. Ven a mi oficina, léelos y dime lo que piensas. Él dijo, estos son estudios que prueban. Lo que quiero demostrar es que la dieta puede revertir el cáncer de mama. Los leyó y luego dijo, bueno, puedo cambiar mi dieta. Y cambió su dieta. Así que él me enseñó a comer nada de aceites refinados, muchas frutas y verduras, granos integrales. Ruth comenzó a entrenar para el triatlón Ironman de Hawái, que combinaba el maratón con larga distancia de ciclismo y natación. Me obsesioné, me mantuve corriendo, por supuesto, nunca dejé de correr. Luego agregué nado y bicicleta, además de levantamiento de pesas. Y la gente me decía, estás loca, eres un paciente de cáncer y deberías estar descansando, decían los médicos. Me sentía tan bien, tan apta, quería mantener esa condición física. Y tenía la sensación de que si tenía un cuerpo saludable y le alimentaba con los alimentos adecuados, yo podía vencer a este cáncer. En el triatlón Ironman, Ruth ganó una medalla de oro en su categoría. Continuando con esta dieta, me encontré que mi artritis desapareció, mi estreñimiento desapareció, mi caspa desapareció. No hay signo de depresión, lo que se podía esperar en un diagnóstico de cáncer. Me siento renovada, vigorizada y con ganas de demostrar que la dieta es mucho más importante de lo que creerían. Otras mujeres superan el cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata. Hay personas que tenían metástasis por cáncer de próstata en todo su cuerpo que pasan por lo que llamamos curación espontánea. No es el fin del mundo si se siente ese diagnóstico. Algunas personas lo superan. Ruth lo hizo. Así que todavía compito, todavía entreno todos los días. ¿Cuántas personas de 70 años pueden competir en un triatlón? No muchas. Creo que hay esperanza para todos nosotros cuando somos mayores, que no solo te mantendrás saludable y vencerás las enfermedades degenerativas que tiene la mayoría de la gente, sino que puedes comenzar a ganar medallas. La elección de nuestros alimentos tiene un profundo efecto global. Se necesitan 10 veces más energía a partir de combustibles fósiles para producir una caloría de origen animal que la necesaria para producir una caloría de origen vegetal. Desde los años 70, el 20% de los bosques del Amazonas fue destruido. Es un área de tamaño de California. El 80% de esta área está ahora ocupado por ganado. El grano usado en todo el ganado vacuno mundial alimentaría 8.700 millones de personas, casi 2 millones más que la población total de la Tierra. Con casi 1.000 millones de personas desnutridas en el mundo, desviar al menos una fracción de los granos utilizados como alimento animal podría alimentar a toda boca hambrienta en el planeta. Para Jean Bauer, este tipo de problemas combinado con un respeto profundo hacia los animales lo ayudó a convencerse de adoptar una dieta basada en plantas. El señor Bauer es presidente y cofundador de Farm Sanctuary en Watkins Glen, Nueva York, proporcionando un refugio seguro para animales abandonados o maltratados. Yo me crié comiendo animales como la mayoría de gente en este país, pero una vez que comencé a considerar mis opciones alimenticias, me di cuenta que realmente yo no quería comer animales. Y mientras más aprendía, más veía que estaba mejor defendiéndolos que comiéndolos, y que afectaba menos a nuestro planeta. El ganado contribuye más al calentamiento global que toda la industria del transporte, según la ONU. Por lo que comer carne, leche y huevos de la forma en que lo hacemos ahora, arruinamos nuestra propia salud, masacramos 100 mil millones de animales inocentes cada año en Estados Unidos y destruimos nuestro planeta. Estadísticas de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud demuestran el profundo efecto global que tiene la dieta en la salud.
Estas son las cantidades de alimentos para animales producidos en 9 países. Figuras estrechamente relacionadas al consumo de alimentos de origen animal. Estos son los números de muertes por enfermedades del corazón y cáncer en los mismos países. En los Estados Unidos, las mismas enfermedades siguen teniendo un enorme impacto. Aún con los miles de millones de dólares gastados en tratamientos cardíacos, las enfermedades del corazón siguen siendo la primera causa de muerte, matando a más de 600.000 personas al año. El tema que nadie quiere hablar cuando hablamos de operaciones de bypass y stents es el hecho irrefutable que en caso de emergencia, estos procedimientos, claro que salvan vidas, pero realizados de forma selectiva, y estos procedimientos no lo protegen de nuevos ataques al corazón. Los stents y bypass se utilizan para tratar obstrucciones arteriales grandes. Sin embargo, de acuerdo con muchos estudios e investigaciones, solo un pequeño porcentaje de ataques al corazón son causados por placas grandes. El resto son causados por los más numerosos y nuevos bloqueos que están más inflamados y con más probabilidad de romperse que las más grandes, viejas y estables placas. Esta es la razón por la que estos procedimientos no curan la enfermedad, solo tratan los síntomas. El doctor Esselstyn ha tenido la misma dieta que recomienda a sus pacientes por más de 25 años. Uno de sus hijos, Rip Esselstyn, ha utilizado una dieta basada en plantas para mantener una exitosa carrera de 10 años como triatlonista profesional. Cuando Rip cumplió 44 años, estaba listo para un cambio de carrera y se entrenó para convertirse en un bombero. Rip fue asignado a la estación de bomberos número 2 en Austin, Texas. Somos muy competitivos aquí en la estación y nos encanta hacer apuestas. Así que una noche estábamos en la entrada e hicimos una pequeña apuesta para ver quién tenía más bajo el colesterol. Así que a la mañana siguiente fuimos a un laboratorio. Nos hicimos la prueba y cuando llegaron los resultados, descubrimos algo. Que James Wright, uno de nuestros residentes del sur, tenía un colesterol de 344. ¡Bastante! Significa que tocas las puertas del destino. Y lo que hicimos como un acto de solidaridad fue que al día siguiente haríamos una dieta fuerte en plantas, básicamente para salvar su vida y sus arterias. El personal acordó cambiar la dieta de bomberos, pero en Texas los viejos hábitos alimenticios mueren al último. La carne es casi un deporte en Texas. Tengo algunos buenos amigos que tienen equipos de parrilladas y es lo que hacen, es su deporte de fin de semana. Las parrilladas son costumbre en Texas y Kansas. Todos los varones asocian ser hombres con comer carne. Y si eres un bombero, aumenta exponencialmente. El año pasado, por ejemplo, hubo 133 muertes de bomberos en los Estados Unidos. 52% fueron por enfermedades del corazón. El asesino número uno de bomberos son las enfermedades del corazón. Después de solo 3 semanas con la nueva dieta, el colesterol de JR había caído a 148 puntos, una reducción del 43%. Este resultado inspiró a los demás, quienes también vieron caer su colesterol y su nivel de energía subir. Como bomberos, no solo se ayudan a sí mismos, están en mejor forma para ayudar a otros. Un bombero nunca sabe de qué tratará la siguiente llamada. Podríamos tener una alarma de altura, donde necesitas subir 20 pisos de escaleras, con cilindros de oxígeno, con el traje de protección puestos, con el equipo de escalada en las mochilas. Cualquiera puede caer del tubo, pero no cualquiera puede subir sin las piernas. Y estando allí, hablamos de 34, 45 kilogramos de peso adicionales que debes llevar por 20 pisos. Debes tener una gran condición física y fuerza para poder lograr eso. Los hombres verdaderos comen plantas. Los hombres verdaderos comen plantas. Como bomberos, todo el mundo piensa que combatimos el fuego. Y lo hacemos, pero más del 70% de llamadas son emergencias médicas que asistimos a causa de problemas del corazón, hipertensión, diabetes tipo 2 y obesidad excesiva. Así que hemos visto personalmente los daños reales causados por la típica dieta americana. Para mí la respuesta es extremadamente simple.
La gente debe empezar a hacerse responsable de su propia salud y empezar a comer más alimentos a base de plantas. Es así de simple. Después de 13 semanas de una dieta basada completamente en plantas, era tiempo de ver mis resultados con el Dr. Lederman. Cuando comenzaste, pesaba 105 kilogramos. Ahora pesas 96 kilogramos, por lo tanto 10 kilogramos menos. Tu presión era de 142 por 80 al iniciar, ahora es de 112 por 70. ¡Wow! Es un gran progreso. ¡Oh sí, es genial! Y mientras sigas comiendo, los números seguirán bajando. Tu pulso era inicialmente de 92, ahora se ha reducido a 60. Estable. Bien. Tu nivel de colesterol total bajó de 241 a 154. ¿Qué? Sí, eso fue increíble. Bajó de 241 hasta 154. 154, sí. Y tu colesterol LDL, que es el malo, creo que es el más sorprendente. Fue de 157 hasta 80. ¡Wow! De ninguna manera. Sí, es increíble que bajara casi a la mitad. La última vez hicimos la PCR, que es una especie de indicador de inflamación del corazón y vaso sanguíneo, y bajó de 6.0 hasta 2.8. Sin el uso de cualquier medicamento, reduje significativamente las probabilidades de tener un ataque al corazón y muchas otras enfermedades. Mañana cumplo 20 semanas en el programa. He perdido 20 kilogramos, revertí mi diabetes. Necesitas saber que todo el mundo está muy orgulloso de lo que hiciste. Ya no necesito los medicamentos, tengo más energía que antes. A mis hijos les gusta eso. Se sienten muy orgullosos de mí y me lo dicen todo el tiempo. Tengo un pequeño pensamiento que he usado por los últimos 2 años. Gana la guerra, no pierdas una batalla en la guerra. Si te derrumbas y cedes ante la tentación, no te rindas, simplemente vuelve a levantarte. No mañana, sino ahora mismo. La diabetes no volverá porque no voy a dejar que vuelva. El mensaje es, tú tienes el control de tu vida. Joy Coin tenía más de 24 problemas, incluyendo diabetes de tipo 2, pero después de 22 semanas de una dieta basada totalmente en plantas, su estado de salud ha mejorado de forma espectacular. Oye, ¿cómo estás? He estado bien, estás más sano. Bajaste 13 kilogramos de peso y te sientes mejor que nunca. 26 de 27 problemas han desaparecido por completo. El indicador de inflamación de tus vasos bajó a los de una persona normal. Tu azúcar en la sangre está bajando, así continúa diariamente. Tu colesterol es mucho menor que cuando empezaste a evitar las pastillas. Tu presión sanguínea es normal ahora comparada a como estaba antes cuando tomabas pastillas y aún así estaba elevada. Y tú acabas de decir que nunca te habías sentido así. Mira cómo te ves en las fotos, te ves mucho más saludable. Por lo tanto, como te expliqué, los números pueden afectar nuestro criterio de lo que es realmente la salud. Y no solo los números, sino en todas las fotografías es fantástico. Tomaba 9 pastillas diarias y 2 inyecciones. Gastaba 150, $200 por mes en medicinas por encima de mi seguro. Basta pensar en que he estado haciéndolo por 5 meses y ya he ahorrado entre $800 y $1,000. Porque no he tomado ni una píldora, ni una inyección. Piensa en lo que he ahorrado y no solo yo también, la aseguradora. El gobierno de los Estados Unidos da cifras del 75% del dinero público gastado en enfermedades crónicas. Y esto se debe al estilo de vida. Hagámonos cargo del problema que es la enfermedad causada por la comida. Hasta hoy, sanos a sus 70 años, el Dr. Campbell y el Dr. Esselstyn están a la vez vivos y activos. Además, continúan difundiendo su mensaje. Si ustedes miran cuidadosamente a nuestros hijos en la escuela, sus arterias que van al cerebro, las carótidas, ya presentan algunos mínimos obstáculos. El Dr. Esselstyn realiza conferencias sobre su investigación en los Estados Unidos y el extranjero. Su esposa Annie lo acompaña con frecuencia, ayudándolo a aconsejar pacientes y para demostrar la preparación de comida basada en plantas. El Dr. Esselstyn también es director del programa de prevención y reversión de enfermedades cardiovasculares de Wellness Institute en la clínica Cleveland, como el Dr. Esselstyn. El Dr. Campbell continúa dando conferencias en los Estados Unidos y en el extranjero. Dr. Campbell, ¿usted cree que aunque las proteínas animales, carne o lácteos estén libres de contaminación, usted opina que la gente deba comerlas?
No lo creo. Y mientras más cerca estemos a una dieta basada en plantas, y yo diría a una totalmente basada en plantas, más saludables estaremos para siempre. En China, donde el Dr. Campbell hizo su más grande estudio una generación atrás, la población se enfrenta a un aumento dramático en las cantidades de carne, lácteos y alimentos procesados que la persona promedio consume. Al mismo tiempo, las tasas de enfermedades degenerativas creció en forma explosiva. Muchos chinos ahora comparten las mismas creencias que los americanos. La carne nos da proteína y tiene muchos beneficios para nuestra salud. Es bueno beber un vaso de leche por la mañana. El mensaje del Dr. Campbell resuena con un número creciente de personas preocupadas en todo el mundo. Gracias a los esfuerzos de estos dos pioneros y sus colegas, miles de personas se dan cuenta que las profundas mejoras en su salud y su calidad de vida están a nuestro alcance. Usted tiene dos opciones: comer hasta estar enfermo y morir prematuramente, o comer para mantenerse sano y tener una larga y saludable vida. Y ese papel se basa en un patrón alimenticio centrado en plantas. Yo no conozco de algo más en la medicina que se acerque a los efectos de una dieta basada en plantas. Puedo decir esto con absoluta confianza, que nuestras autoridades nacionales simplemente excluyen este concepto en cualquier debate o discusión para proteger el statu quo. En teoría, si todos adoptaran esto, estoy seguro que se reducirían los costo de salud de un 70% a 80%. Es increíble. Todo se daría comprendiendo la nutrición, aplicando la nutrición, y simplemente se verían los resultados. El regalo más grande que podrías regalarte a ti y a tu familia, y no solamente a los de tu generación, sino también a tus hijos y tus nietos, es hacerlos conscientes del increíble poder que yace dentro de cada uno de ellos para evitar los eventos de la vida innecesariamente dolorosos y trágicos. Porque no tienes por qué pasar por esos eventos tan trágicos. Yo creo con todo mi corazón que si alguien escucha esto, que realmente deberían ver en su refrigerador y ver lo que comen. Inténtenlo. Pierden peso y van a estar más saludables. No tienen nada que perder. Si solo lo intentan durante varias semanas, verán qué fácil es. No voy a decir que fue difícil, porque eso me decidí a hacer. Nunca sentí que no iba a obtener lo que yo quería. No tuve helado, no tuve rosquillas, pero obtuve algo más. Les doy las gracias en todo a mis médicos y en especial a Matt, porque ellos pueden entender lo que he hecho para cambiar, y no solo me ayudaron a mí, sino a mi familia y a todos. Me entristezco cuando hablo de ello, porque es una experiencia que cambia tu vida. Tú puedes tener el control. Y hago énfasis en esto porque hay tantas cosas en mi vida que no puedo controlar, pero esto es mi mensaje. Tú controlas el resultado de tu cuerpo. Eat to live and don't live to eat.
and that name is Bob.